Estamos trabajando articuladamente la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad y la Asesoría Pedagógica de la Facultad en torno a los primeros pasos o la iniciación a la investigación de los estudiantes de las carreras de grado. Así que estamos trabajando en torno al proceso de investigación, qué implica investigar en ciencias económicas, cómo se desarrollan estos procesos. Y nos centramos particularmente en acompañar la escritura de estos planes de trabajo analizando distintos modelos o estilos de escritura. Esto se debe a que hay becas disponibles para que ellas y ellos puedan aspirar. Exactamente, a nivel de universidad, de Secretaría de Ciencia y Técnica Central, están abiertas las convocatorias, entonces era una oportunidad para comenzar a trabajar con ellos en estos primeros pasos, sabiendo las dificultades o que se trata de actividades que no son tan reconocidas por los estudiantes, pero que sí tienen interés, despiertan interés, y entonces la intención es acompañarlos en estas instancias. Además, es como el primer encuentro de un estudiante con tal vez una salida laboral, ¿no? Sí, eso precisamente hablábamos, digamos, de poder pensarse y poder pensar la investigación y el camino de la investigación como una nueva alternativa, nueva para ellos, digo, en el sentido de otra salida laboral, ¿no? No solo pensarse como contador, como economista o como administrador en el campo profesional más tradicional o clásico, por llamarlo de alguna manera, sino poder empezar a pensarse en estos nuevos recorridos, ¿no? como investigadores, como docentes, y por qué no continuar sus estudios de posgrado en el futuro. ¿Qué plazos están manejando para esta convocatoria si alguno de los estudiantes todavía se puede sumar? Sí, entiendo que es hasta el 8 de julio, al mediodía, así que todavía están en tiempo de contactarse con los equipos de investigación o acercarse directamente a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la facultad para consultar datos y poder entrar en contacto con los equipos.